sean ustedes bienvenidos nuevamente, televidentes, a este su programa Salud Jardín. Es para nosotros un gusto nuevamente llegar hasta sus hogares con un tema relacionado pues con la salud. Y bueno, hoy es el segundo, vamos a tratar un tema muy importante como es de costumbre, pero vamos a repetir el escenario. Hoy también desde Dulces de Jardín, así que los invitamos para que visiten este sitio ubicado en el municipio de Jardín. En compañía nuevamente del doctor Mario Gaviria, y el día de hoy vamos a hablar del cáncer de próstata. Así que no se despeguen de su televisor durante los próximos 20 minutos y vamos a contarles a ustedes, televidentes, y bueno, doctor, ¿qué es el cáncer de próstata? Sí, Alexander, ¿cómo están? Un saludo a todos los televidentes de Salud Jardín, un saludo para Canal 4 y Redes Sur que están difundiendo nuestros programas. Claro. Alexander, una claridad, en el programa anterior hablamos de cáncer de mama. No queríamos dejar de lado los hombres, entonces vamos a hablar de cáncer de próstata. ¿Será en cáncer de mama? En cáncer de mama cometimos un pequeño error que voy a corregir en este momento, y es el cáncer más importante en mujeres es el de piel, al igual que en hombres. El segundo es el de mama, pero tiene mayor mortalidad el cáncer de pulmón que el cáncer de mama en mujeres. O sea que la primera causa de mortalidad por cáncer en mujeres es el de pulmón y la segunda es el de mama. Sí, cuando lo dije en el programa anterior, creo que se me quedó como si el cáncer de mama fuera el primero. No, es el segundo en mortalidad. En mortalidad. Aunque es más prevalente que el de pulmón, es el segundo en mortalidad. ¿Sí? Entonces, okay. Ahí es el llamado a las mujeres a no fumar, y no solo a las mujeres, sino a los hombres en general. Hoy vamos a hablar de cáncer de próstata porque es algo que da muchos temores, igual que el cáncer de mama. Los hombres nos dicen, a veces, a modo de chiste, estamos sentados en el cáncer. ¿Sí? Por la ubicación pues de claro. La próstata. Pues el cáncer de próstata no tiene tan alta mortalidad como muchos creen. La mortalidad en el cáncer de próstata con un buen diagnóstico y un tratamiento temprano puede ser tan baja como el 1 o el 2%. ¿Sí? Se dice que hay tasas de curación en pacientes que son bien enfocados por cáncer de próstata que pueden llegar entre el 98 y el 100%. Así que es importante hablar hoy de cáncer de próstata porque es algo que le podemos ayudar al paciente y que el paciente puede ver que su recuperación es completa. Bueno, claro, cada vez que hablamos de una enfermedad, pues obviamente nos aterrorizamos, pero cuando tratamos el tema del cáncer, pues se generan muchos más temores. Y así como en las mujeres el cáncer de mama, pues que era el tema que tratábamos en el programa pasado, en los hombres es el cáncer de próstata. Así que, doctor, ¿qué tan común es este tipo de cáncer en los hombres? Bueno, es muy común encontrar hombres con disfunciones sexuales, con problemas urinarios, con prostatitis o inflamaciones de la próstata, pero no es tan común creemos encontrar cáncer como tal. La mayoría de nuestros pacientes con problemas prostáticos simplemente tienen un crecimiento que es un crecimiento esperable. A veces crece un poco más de lo que uno quisiera o genera más molestias obstructivas de las que uno quisiera. Entonces, básicamente, para hablar de la próstata, es bueno ubicar a las personas en dónde está la próstata. ¿Qué es la próstata? Pero lo primero, solo está en hombres. Sí. Porque a veces se presta para que a la gente le den información errada. Hay muchas personas malintencionadas que solo buscan ganar dinero y le meten un montón de cuentos a la gente, ¿sí? Vienen a los pueblos por temporadas a vender medicamentos y a echar cuentos y dicen a las mujeres, hombre, protéjase del cáncer de próstata, pero es que las mujeres no tienen próstata. Es lo primero. Lo segundo es que es un órgano que está en el aparato genital y urinario del hombre. Entonces tenemos los riñones, que son los encargados de producir la orina. La producen y la bajan a través de una tubería que se llama ureter. Llega a una bolsa, en esa bolsa se llama vejiga, se almacena y cuando hay suficiente cantidad debe salir por un tubo que se llama uretra. Que finalmente, ¿dónde termina la uretra? En el pene. En ese camino se va a encontrar con una señora que está abrazando el tubito y se llama próstata. La próstata tiene varias funciones, ayuda en la parte del orgasmo, o sea, en la parte de excitación masculina, ayuda en la parte de eyaculación, porque la próstata libera unos líquidos que se juntan con los espermatozoides y el líquido seminal para formar el semen, lo que llamamos semen, o sea, que tiene una función en la parte reproductiva. Pero como ella está abrazando el tubo que saca la orina de la vejiga, abraza la uretra, pues se llama uretra prostática en ese punto, pues cuando crece, no solo crece hacia afuera, sino que crece hacia adentro, entonces empieza a hacer más pequeño ese tubito. ¿Qué va a sentir un paciente que tiene esa próstata crecida y que ese crecimiento va hacia adentro? Se llama crecimiento endouretral.
pues una cosa muy sencilla, voy a orinar más delgadito, voy a orinar con menos fuerza, voy a demorarme un poquito más cuando arranco a orinar, voy a demorarme un poquito más para terminar de orinar, voy a tener interrupciones en el chorro, lo que llamamos paradas y goteos, y voy a quedar con un goteíto terminal, voy a tener una evacuación de orina incompleta, van a quedar residuos de orina en la bolsa no se va a vaciar completamente en algunos casos, puedo experimentar dolor en algunos casos, puedo experimentar sangrado en algunos casos, pero básicamente son estos primeros síntomas y ahí es donde el paciente va al médico y dice, ¿será que tengo cáncer? No, tranquilo. Probablemente no tienes cáncer, probablemente solo tienes un crecimiento benigno de la próstata. Entonces, la mayor parte de los casos de problemas prostáticos son crecimientos benignos, lo que llamamos la hiperplasia prostática benigna. ¿Sí? Es hiperplasia, crecimiento, prostática, la próstata, benigno, quiere decir que no es un cáncer y que no va a generar daño a otros tejidos ni invasión. Pero como obstruye, genera molestias, va a hacer que quede orina y favorece la aparición de infecciones urinarias. Esa orina ya guardada es un cultivo excelente para bacterias. Entonces ese es el mensaje para los hombres, tranquilos, no se me preocupen, no se aceleren. No estamos hablando de que el cáncer de próstata sea tan prevalente. Sí lo hay, sí es una realidad, sí hay varios tipos de cáncer de próstata. Sí, ameritan tratamientos rápidos, pero primero un buen tratamiento y un tratamiento a tiempo es curativo. En la mayoría de los casos, desde que no haya invasión a otros tejidos. Cuando ya hay invasión a otros tejidos, pues probablemente dejamos pasar demasiado tiempo. Entonces, de pronto ese cáncer no me hubiera causado problemas si lo hubiera detectado uno, dos, tres años antes. Pero como nos demoramos para consultar, por temor a que me hagan el examen, porque el examen tiene un montón de problemas, mitos y realidades. Entonces, genera esa falta de consulta. Falta de ir donde el médico, es que me va a meter el dedo. ¿Sí? Vamos a hablarlo en paisa, el examen de la próstata consta de varias cosas. Lo primero es esa historia donde el paciente le dice, bueno, doctor, me estoy levantando tres o cuatro veces en la noche. Doctor, y orino, y me paro y me demoro un rato para arrancar. Y cuando arranco, el chorrito es delgadito y sin fuerza. Y se me corta, se detiene solo. Y empieza a goterear. Y después vuelve y arranca. Y termino de orinar y no terminé, al ratico tengo que volver porque quedó orina guardada. Y a veces me orino, me siento un rato, me hago un masaje abajo, vuelvo y me paro, o sentado vuelvo a intentar orinar y sale otro poquito. Entonces estoy reteniendo. Y ya estoy experimentando dolorcito, ardorcito, fiebre, malestar, náusea, entonces ya me dio una infección urinaria. ¿Sí? Entonces lo primero es la historia. ¿Qué me está contando el paciente? Lo segundo es el examen. Un examen clínico donde voy a tratar de buscar signos o signos de infección urinaria y donde voy a hacer probablemente un tacto rectal. Para el tacto rectal se introduce un dedo, este dedo, solo esta parte, las dos primeras falanges, a través del ano para tratar de tocar la próstata, para saber si está más grande de lo normal, si tiene el surco medio como normalmente debe estar, si la consistencia es la misma o está más dura, si hay bolitas llamativas, si la alcanzo a tocar toda y si el guante sale limpio o sale untado de sangre o de alguna otra cosa, ¿cierto? Ese tacto no se hace todas las veces. Eso es importante, doctor. ¿Hay otro procedimiento para comenzar a desvirtuar, a desmitificar todo el tema? Sí, claro. Pero hablando del tacto, porque es importante el tacto. Fuera de eso, casi siempre usamos o anestesia o vaselina o algo para que sea más suave y menos doloroso. La mayoría de las veces el dolor va asociado al temor del paciente a que se lo hagan, ¿sí? Y también al mito de la hombría, de ay, es que si me hacen un tacto rectal pierdo mi hombría. No, tranquilo, ¿sí? El médico debe tratar de ser lo más suave posible, ponerse en los pantalones del paciente, literalmente. Lubricar muy bien para que entre suave y esperar a que el paciente esté relajado y no introducir más allá de donde se debe introducir, ¿cierto? Ni dos dedos, solamente con uno es suficiente. Pero también le digo al paciente, hombre, yo la mayoría de las veces no les hago tacto. Yo que le digo a mi paciente, cuéntame la historia. Si la historia es sospechosa, pues le digo, bueno, vamos a hacer un tratamiento de la infección urinaria primero. Segundo, vamos a hacer un antígeno prostático, que ese es el otro punto por el cual podemos evaluar. Y tercero, inclusive podemos hacer primero una ecografía. Entonces, si yo tengo el antígeno, es un examen que se hace en sangre,
Entonces el paciente va, le tomamos una muestra de sangre en el laboratorio de Salud Jardín o en cualquier laboratorio que tengan el acceso a este. El resultado se demora media hora, una hora, y te van a decir, hombre, tu antígeno te salió normal o te salió alto. Se consideran normal los valores hasta 4 y se consideran altos los valores por encima de 4. Y depende de ese valor, hay mayor o menor probabilidad de tener un cáncer de próstata. ¿Sí? Pero el antígeno no solo se eleva por cáncer de próstata. Entonces, no todos los antígenos elevados son cáncer. De hecho, la mayoría no lo son. Simplemente aumenta la probabilidad. ¿Cierto? Claro. Si está entre 4 y 10, se dice que un cuarto, uno de cada 4 pacientes va a tener un cáncer. Sin necesidad que sea algo grave o esté avanzado. Uno de cada 4. Si está entre 10 y más, pues ya se va cerrando esa posibilidad. Pero tengo pacientes con prostatitis que es simplemente una inflamación de la próstata por una relación sexual, por un golpe, por una infección, por diferentes razones. Pacientes con infección urinaria, ¿sí? Entonces hay otras cosas que aumentan el valor del antígeno sin necesidad que sea cáncer. Entonces, tengo un antígeno normal, descarto el cáncer o dejo la posibilidad muy pequeña, menor a 4. ¿Lo puedo descartar al 100%? No, pero la probabilidad es muy pequeña, ¿sí? Mayor a 4, ¿lo puedo confirmar? No, pero lo voy a seguir investigando. Entonces, ¿qué sigue? Ahí sí hago el tacto. ¿Qué sigue? Mando una ecografía. ¿Qué sigue? Mando un tratamiento y repito ese antígeno. Y repito esos exámenes. A ver si ya mejoró, porque eso puede pasar. Muchas veces nos mejora. He tenido pacientes con antígenos en 40, 50, 60, que se les hace un tratamiento y después del tratamiento se repite el antígeno y les da 2. ¿Qué era? Una prostatitis, simplemente. Simplemente una prostatitis. ¿Qué era? Una infección urinaria. Entonces, no podemos alarmarnos de más. Primero, porque no son tantos los casos de cáncer de próstata. Y segundo, porque no es tan mortal el cáncer de próstata. Solo en los casos en que se deja tirado al paciente, se descuida o no se detecta a tiempo. Se deja pasar mucho. Solo en esos casos podríamos pensar en va a haber consecuencias fatales. ¿Veis? Es importante eso para que la gente y los hombres se dejen revisar. Si no quieren el tacto, tranquilos. Yo siempre digo a mi paciente, tranquilo, no se lo voy a hacer de entrada. De hecho, como individuo no me gusta hacerlos. Los hago porque es parte de mi trabajo y porque es el bien del paciente. No me gusta hacerlos. Yo lo primero que le digo al paciente es, listo, está muy claro, hay una infección, tratamiento. No está claro, vamos a hacer unos exámenes. Entre ellos, antígeno prostático. Uy, te salió elevado, ahora sí te va a hacer el tacto. Bueno, doctor, ahí realmente me surge un poco la curiosidad. En las mujeres, cuando hablábamos del cáncer de seno, pues estaba la posibilidad para que ellas se sintieran mucho más cómodas de que, bueno, el examen se lo realizara una otra mujer, ¿cierto? Una médico, una profesional en el área de la salud. Pero entonces, en los hombres, según su experiencia, ¿no sería más incómodo que una mujer realizara este procedimiento? Porque, ¿cuál sería ahí? Hay que vencer el miedo. Eso es individual. Sí. Eso es individual. Yo creo que para los hombres el problema no es quién lo va a hacer, sí, sino el hecho de que se lo hagan. Sí, el hecho de que se haga la introducción a través del ano de un dedo. Ese es el problema principal en los hombres. No es si lo metió un hombre o el dedo lo metió una mujer, ¿no? Es el procedimiento el que genera temor. Es el procedimiento el que genera temor. Entonces, ¿qué hay que hacer? Generar confianza en el paciente, sea hombre o mujer, el clínico que lo va a evaluar, que genere confianza. Yo creo que uno se sentiría un poco más tranquilo con otro hombre porque me va a comprender, tal sí. vez, ¿sí? Que de pronto me va a comprender. Pero bueno, yo creo que eso ya es individual. Sí. En el caso de las mujeres es porque en cuanto al pudor ellas se sienten menos apenadas con otra mujer. Pues yo como creo los tabús. Los hombres no es el pudor sí. de que me vean desnudo, sino que me hagan el procedimiento. Claro que sí. Entonces finalmente es vencer ese temor al procedimiento. Consulten, hablen con su médico. No los pueden obligar. Punto importante. Ningún médico le puede hacer a un paciente un procedimiento que el paciente no permite. No consentido. Hombre, te debo hacer un examen de mama. No, doctor, no me voy a dejar, me da pena. Hombre, pero mira, es importante que te lo hagas. No me voy a dejar, listo, tranquila, no te lo hago. Te voy a hacer un tacto rectal. No, doctor, ni por el berraco. Hombre, trato de persuadir, de explicar la importancia, le muestro cómo lo voy a hacer, le muestro videos, imágenes, no sé. Yo utilizo mucho los dibujos, los gráficos, las imágenes. O con la sensibilización. Para sensibilizarlo y para educarlo. Claro. Porque me gusta el cuento de la educación, por eso hacemos este programa. Pero nunca obligo. Claro.
Inclusive a veces hay que hacer algo, entonces llamo a la enfermera o llamo al compañero, a la compañera médica, ¿cierto? Ahora que trabajo en Salud Jardín, pues estoy solo, pero a veces le dirijo al paciente a la institución hospitalaria Gabriel Peláez Montoya de Jardín, donde pueden encontrar a la doctora Erika, a la doctora Mariana, a la doctora Estefanía, que son buenas médicas y tranquilamente le pueden hacer examen a las mujeres, o en caso de los hombres, si prefiere una mujer, pues también, ¿cierto? Claro. Entonces es eso. Es uno, no estás obligado a que te lo hagan. Dos, tienes derecho a tener acompañamiento de un familiar, ¿sí? Muchas veces el paciente llega al consultorio, doctor, ¿puede entrar mi mamá? Claro que puede entrar tu mamá. Yo no me lo pregunté a mí, pregúnteselo al paciente. El paciente claro. Es el que elige quién entra o no entra. Obvio no vamos a llenar un consultorio con 20 personas, pero sí que... Tienes derecho de sentirse más acompañado. Entonces, me voy a dejar hacer el tacto rectal, pero quiero que sea una mujer, listo. Busquemos un ejemplo a la doctora Erika en el hospital. Quiero hacerme el tacto rectal, pero quiero estar acompañada de mi esposa. Listo, llamemos a su esposa y que esté acá con nosotros. Pero en caso de que sea necesario hacerlo, hagámoslo. Claro. ¿Hay alternativas? Sí, primero nos hacemos el antígeno, muchachos. Hombres, yo lo voy a hacer. Cuando llegue mi momento, primero me haré el antígeno. Y probablemente primero me haré la ecografía. Dejaré el tacto de última necesidad. Pero es importante el tacto porque me va a ubicar qué tan grande es la lesión. A veces la ecografía no es exacta. ¿En qué ubicación está? ¿Qué consistencia tiene? Esa consistencia no me la va a dar la ecografía. Si está afectado el surco medio, si no está afectado el surco medio, si hay salida de algún sangrado, si no hay salida, entonces el tacto a otros datos que los otros no dan, ¿sí? Si ha ido avanzando, si ha ido mejorando, pero el tacto sigue siendo un punto importante en los pacientes en los que se tiene alta sospecha de cáncer de próstata. En los que no se tiene esa sospecha, no hay necesidad de hacerlo. Bueno, doctor, algo más con respecto al cáncer de próstata es la edad. Es otro mito pues que uno escucha muy frecuentemente, inclusive hace parte pues de los chistes, mayor de 40, ¿cierto? Entonces, hablemos de la edad. La incidencia... La incidencia aumenta después de los 40 años, pero exacto. Es más sobre los 50 años. Sobre los 50. Hay más probabilidades de que una persona mayor de 50 años tenga cáncer de próstata que una menor de 50. Igual hay más probabilidad en una mayor de 40. Normalmente pues las estadísticas aparecen desde los 40 años. Y aunque puede haber cánceres en todas las edades, es más común en estas edades. Sí. ¿Qué es fundamental? Dejarse hacer el tratamiento. Dejarse hacer el tratamiento. Hay tratamiento con medicamentos y hay tratamiento quirúrgico. Si me proponen el tratamiento quirúrgico el urólogo, es porque probablemente no soy tan candidato a los medicamentos. Y viceversa. Si me proponen los medicamentos, pues probablemente no necesito tanto la cirugía o el urólogo. O hay casos que quedan en ese limbo de no está muy claro cuál tratamiento va a ser mejor y empezamos con el menos agresivo, que serían los medicamentos. Al no ver mejoría, entonces el urólogo te dice, te voy a mandar un ejemplo, tamsulosina durante 3 meses. A los 3 meses vas a venir, me vas a traer estos exámenes y me vas a contar cómo te fue. El paciente resulta que no se aguanta los 3 meses o sí se los aguanta, pero llega con una historia, no me fue bien. Y mire los exámenes, no están buenos. El urólogo te dice, ahora sí, ya ensayamos, vamos a hacer cirugía. Bueno, doctor, hay que hacérsela. Claro. Algo que sería, pues no quiero dejar pasar un poco pues el tema. Recordemos que el actual presidente llegó a tener, pues como se le presentó un caso, ¿cierto?, de cáncer, de próstata, que fue rápidamente intervenido en cuestión de horas. Pero entonces, usted que ha tenido la experiencia, pues obviamente acá en el espacio se trata de ser muy respetuoso con respecto pues al sistema médico colombiano y obviamente a las instituciones públicas de salud. Pero sabemos que acá el problema es de las EPS, pues eso sí lo hemos dicho en reiteradas ocasiones. El sistema de salud colombiano, digámoslo, de acuerdo a su experiencia, ese tipo de casos sabemos que no se atienden con la premura pues y con la agilidad con la que se atendió al señor presidente, ya quisiéramos todos, pero entonces ¿cómo se atienden estos casos en el sistema médico nuestro? Alexander, qué interesante el punto. Tú sabes que me apasiona bastante debatir sobre política y más con estos gobiernos absurdos, malos, neoliberales que hemos tenido desde tiempos remotos. Sí. No es solo el presidente actual Santos el que es malo, a mi concepto. El anterior era pésimo, y el anterior era pésimo, y el anterior era pésimo, y así hay para atrás. 26 años de apertura económica. Pero es muy gracioso, porque el ministro de Salud, Gaviria, lastimosamente tiene mi apellido, pero no tiene ninguna relación. El ministro de Salud sale a decir que el sistema de salud colombiano es el tercer mejor sistema de salud en el mundo, y que es un sistema perfecto, y que es un sistema muy bueno, o que es un sistema con cositas por mejorar, pero que los colombianos deberíamos estar dándole las gracias por esta belleza de sistema. Lo mismo dice el presidente, pero se enferman y se van para otro país. No porque los médicos colombianos no estén en capacidad, porque le cuento, de los mejores médicos que tiene América
todo el continente son los colombianos. Son los más cancheros, son los más berracos, son los más tirados a resolver los problemas del paciente, sino porque las otras cosas del sistema no funcionan bien. Claro. Toda la gente le vendió la idea de que los médicos son malos. No, el malo es el sistema, es perverso. Es un sistema donde necesitas un antígeno prostático y lo tienes que autorizar. Es un examen que vale, pongámosle el precio más alto, 30,000 pesos. En Salud Jardín vale entre 27,000 pesos aproximadamente. Y es un examen que sale a la media hora. O sea, te lo tomamos y ahí tenemos el aparato para hacerlo. Pero no, el sistema te obliga a que vayas a tu EPS y a que te lo autoricen. Después de que un médico te vea en consulta y te lo ordene, tienes que ir a autorizarlo. Y la autorización más rápida se demora 15 días en un municipio como Jardín. ¿La más rápida? La más rápida, que sería la de Sabia Salud, porque la de Cabezalud se puede demorar un mes. ¿Sí? O te toca desplazarte hasta la ciudad para que te lo autoricen rápidamente, ¿no? Entonces toca pagar pasajes para irme a la nueva EPS a Medellín para que me lo autoricen hoy. Después de que me lo autorizan, tengo que ir a pedir cita en el laboratorio. No puedo llegar así. Ah, no, es que hoy no tomamos antígenos prostáticos. ¿Cómo así que hoy no toman antígenos? Y eso pasa. Es una realidad. Después de que me sale el antígeno, me toca hacerme la ecografía. Entonces vuelve. Voy donde el médico con el antígeno alterado y me dice, te voy a mandar la ecografía. Otra autorización. Y lo más triste es que algunas EPS han cometido la desfachatez de decir, ese médico general no sabe mandar ecografías, tiene que ser el cirujano. Entonces dígale al médico general que no lo mande para la cirugía y no que lo mande para la ecografía y no para el cirujano o para el urólogo. Entonces el paciente vuelve con su hojita, doctor, que usted no sabe mandar ecografías, que usted no la debe mandar, que me mande para el urólogo o para el cirujano, para que él me mande la ecografía. O sea, ir hasta donde un especialista que me mande una ecografía, el médico general sabe mandar perfectamente. Otras veces la autorizan, pero se demoran 15 días para autorizarla. Ya llevamos un paciente con más o menos un mes de espera. Se la autorizan, empieza a llamar, no contestan. Primer problema. Basta ya. No, es que es por teléfono la cita. No es aquí, sino por teléfono. Listo. Insiste por teléfono. Le contestan, milagrosamente le contestan. No, ya la agenda de este mes y el próximo está llena. Para dentro de 2 meses se la hacemos. Y el paciente empieza en esa carrera de la muerte. Digamos que el cáncer de próstata no es tan mortal, pero esa carrera de la muerte es para todo. Para los, o sea, que lo mortal acá sería el sistema de salud. El sistema de salud mata gente. Es que las estadísticas son reales. Con el cuento de la guerra podemos dar una estadística. La ley 100, que es la ley de salud, sí, tiene más muertos que la guerra. Que el conflicto armado. Que el conflicto en Colombia. Y eso se puede demostrar. Sí, eso se puede demostrar. Obvio, los amigos de la guerra van a decir lo contrario. A los que viven de la guerra, los que viven del cuento de la guerra. Los Uribes y ellos. Pero ese es el sistema. Y entonces después de que tienes la ecografía, tienes el antígeno, tienes que ir donde el urólogo. Pero el urólogo, cuando llegas donde él, te dice, hombre, es que ese antígeno es de hace 4 meses, eso no me sirve. Porque pudo haber sido que se subió y ya bajó. Tráigame un nuevo antígeno y vuelve la penitencia. Entonces muchas veces el paciente le toca hacerse cosas particulares. El sistema de salud es malo. ¿Cuál es la recomendación? Si tu médico te manda el antígeno y tu EPS te está poniendo un poquito de problemas, hazlo particular. Te vas a gastar 27,000 pesos, pero te vas a ahorrar un dolor de cabeza. Te lo van a entregar inmediatamente. Es mentira ese cuento de que si yo me hago algo particular, entonces la EPS me niega el resto del tratamiento. Eso es falso. Eso es completamente falso. Si yo voy donde un urólogo particular, para que me dé un concepto rápido, el urólogo me dice, necesitas cirugía, yo con eso, con esa historia clínica y esa orden, voy a la EPS y pido eso. La EPS está en la obligación de autorizarme. Digamos que no me lo autorizan. Algunos defenderán ese concepto de que no, porque he escuchado a algunos profesionales diciendo, no, es que usted lo hizo particular, entonces toca volver a empezar. No. La EPS puede decirte, espérate, yo tengo un urólogo, vamos donde él para que él confirme el diagnóstico. Listo, válido, pero te debe dar la cita rápido. Entonces el paciente sí puede adelantar cosas de manera particular. No porque esté en la obligación de hacerlo, sino porque el sistema es malo. Entonces yo puedo ir haciendo una gran parte particular y cuando ya todo esté definido y no falten sino unos apuntes, en ese momento puedo acudir a la EPS. ¿Sí? Porque le están vendiendo a la gente la idea de lo contrario, de que no, de que es que usted tiene que hacer todo el proceso por su EPS. Sí, pero si la EPS es lenta, yo no voy a esperar 4 meses. Yo, por ejemplo, ¿yo qué haría? Me hago mi antígeno particular, mi creatinina, mi BUN, mis exámenes de sangre particulares, mi examen de orina particular y mi ecografía particular. Cuando tenga todo eso, voy a la EPS. Si se está demorando, voy y busco un urólogo particular para que me dé un concepto rápido. Y si el urólogo me dice, hombre, tenés que operarte rápido, voy a la EPS y exijo eso. Y pongo la tutela pertinente, porque es que la ley de salud lo dice.
No me vengan con ese cuentico de que si te hace algo particular, entonces ya, quedaste vetado para el sistema. Eso es mentiras, eso es falso. Televidentes, que de pronto te toca hacer una vueltecita, además, porque toca esperar a que el otro urólogo te diga lo mismo, listo, válido, pero usted ya tiene adelantado un montón de cosas. Ya no son, espere la autorización del examen, espere el examen, espere la autorización de la ecografía, espere la ecografía, espere la autorización de la cita, espere la cita, sino que ya solo urólogo, confírmeme esto, ¿sí o no? Claro que entonces sí. Es importante para nuestros pacientes. Iba a ser un programa más adelante para hablar del tema, pero aprovecho que mencionaste el sistema. Bueno. Muchas gracias por mencionarlo. Yo ya te conozco también que eres un gran líder cafetero y que estás en la lucha por mejorar las condiciones de los cafeteros, de todo el país. Que también nos enfermamos, claro está. Entonces es pertinente abordar eso. Muchas gracias por la cuña. Yo creo que es hora de cerrar. Así que invito a todos los televidentes de Salud Jardín del suroeste antioqueño a que consulten, a que vayan a su médico sin temores, busquen al médico que tenga gran conocimiento y gran experiencia. Todos los médicos lo tienen, así que tranquilos, no se asusten si ven un médico joven, también están acabados de graduar, tienen todos esos conocimientos fresquitos, ¿sí? Si lo ven titubear, que consulte él con uno de los colegas de mayor experiencia y se sopesa. En los hospitales tenemos médicos jóvenes, pero también tenemos médicos veteranos que trabajen en equipo y así hacen una gran cosa. Y si no, pues busquen médicos particulares que por ahí se puede adelantar parte del proceso. Entonces, Alexander, la invitación es que cuando te llegue el momento te hagas tu examen. Lo mismo para mí. Esa es la invitación para los hombres. Pero claro que sí, un agradecimiento a todos ustedes, televidentes. Pues realmente, desde Salud Jardín los invitamos para que estén al tanto de nuestros programas en las redes sociales. En Facebook pueden ver nuevamente este programa por Antena 4 en el municipio de Jardín y en todos los municipios del suroeste que hacen parte de Redes Sur. Muy agradecido por compartir el escenario con el doctor Mario Gaviria. Y bueno, los invitamos para que nos sigan acompañando en un próximo programa con temas de interés y en escenarios tan bellos como este que, bueno, que ya es segunda vez, así que... Vamos a variar. Claro, que es caballero, repite, pero bueno, en una próxima ocasión desde otro escenario esperamos sorprenderlos. Muchas gracias y bueno, un saludo para todos. Que estén muy bien, hasta luego, gracias.